Esta semana nos adentramos en una casa abandonada en plena huerta murciana. No sabemos ni a quién pertenece, ni quién vivía allí, ni qué ha podido pasar en esa casa, si es que ha ocurrido algo. Nada más llegar, vi varias energías observando la ventana y me dije, «Esto promete». Así que cámara en mano, grabadora, spirit y demás complementos fuimos entrando en la casa. Al entrar, tienes a mano izquierda un pequeño cobertizo con sacos enormes. A la derecha tenemos una puerta que entras y tienes un sitio de animales y a la izquierda una chimenea y una cocina. Nada más entrar en esta estancia había dos energías pidiendo ayuda. A continuación, una habitación pequeña y tras ella otra estancia para animales. Salimos a lo que es la zona del patio. En esta zona hay que llevar muchísimo cuidado porque hay varios agujeros en el suelo. Está todo lleno de maleza y es súper difícil andar por ahí. Frente a nosotros encontramos la casa y a la derecha hay también un cobertizo. La casa también tiene un aljibe. A la derecha tenemos el cobertizo. Entramos en él y es un cobertizo grande. Tiene como dos puertas que dan a un mismo habitáculo. Este habitáculo está formado por una separación de cuatro, donde seguramente estarían los animales. Entramos por la zona de la cocina. Allí nos encontramos una mesa de camilla y un sillón, completamente destrozados. Había una preciosa campana para cocinar con decoración y quedaba todo lo largo de la pared. También había un armario amarillo destrozado. De aquí entrabas a una pequeña habitación y de esta entrabas a otra que tenía un gran armario completamente abierto. En esta habitación había un agujero en el techo y ahí es donde vi por primera vez la energía de un niño que luego pude ayudar a cruzar. Tras la habitación de los armarios, entras a otra que llamo la habitación de Papá Noel, ya que tenía uno pintado en la puerta. Esta habitación está completamente destrozada. También tiene un par de sillones en bastante mal estado. De ahí, pasas a una habitación que está muy oscura. La ventana está tabicada y tiene un sofá mirando para esa ventana. Y la energía ahí se hace bastante pesada. Notas mucho el cambio de las otras dos habitaciones a esta. Esta estancia tiene dos puertas. La puerta de la izquierda da al comedor y si sigues adelante da a otra habitación. Por ahora vamos a seguir hacia adelante, si os parece. Entramos a otra habitación desmantelada. Y de ahí a otra estancia que parece la habitación de un niño por la decoración que tiene. Es azul. Y de ahí hay como un pequeño pasillo que lleva a un cuarto de baño, a unas escaleras para salir fuera y a otra habitación con los armarios pintados con una bonita decoración propia de la huerta murciana, los limones. Ya de esta estancia pasamos a la última, el gran comedor.
¿Hay alguna entidad aquí? ¿Eres un hombre? ¿Eres una mujer? ¿Eres un niño? ¿Estás solo en esta casa? ¿Cuántos años tienes? ¿Seis? ¿Tienes seis añitos? ¿Vivías en esta casa? ¿Por qué has venido aquí? ¿Te encontrabas solo? ¿Te trajo alguna entidad aquí? ¿Puedes decirme tu nombre? Tu nombre empieza con la A. Tu nombre es Antonio. Antonio, ¿cómo falleciste? ¿Fue un accidente? ¿Fue un accidente de coche? ¿Moriste ahogado? Antonio, ¿necesitas ayuda? ¿Me dejas que te ayude? Voy a ayudarte, Antonio, ¿vale? ¿Eres una mujer? ¿Me has visto? ¿Eres un hombre? Hola, ¿eres un hombre? ¿Puedes hablar por aquí, por este aparato? Que te oigamos. ¿Es esta vuestra casa? ¿Cuántos sois? ¿Antonio ha cruzado? ¿Se ha marchado, Antonio? ¿Por dónde? ¿Lo he cruzado yo?
cortar. ¿Eh? En cortar, ha dicho. El portal está cerrado ya. ¿Quiere alguno más cruzar? ¿Sabes cómo me llamo? ¿Puedes acercarte? Un poquito, sí, un poquito. ¿Puedes acercarte un poquito? ¿Puedes ponerte a mi lado? No te siento yo a mi lado. ¿Sigues allí? Lo veo, dice, lo veo. Hola. Dime. ¿Necesitas algo? ¿Eres un ser de luz? Si eres un ser de luz, necesito que me lo digas tú. Soy un ser de luz. Te doy bendiciones. ¿Necesitas alguna cosa más? ¿Qué necesitas andar? Aquí está mirando. ¿Moriste en esta casa? ¿Quién te ha hecho daño? ¿Dos? ¿Dos personas te hicieron daño? Dime tu nombre. Daño, pero dime tu nombre. ¿Narciso? ¿Cómo te llamas? Uno, un pitido sí, dos no. Un pitido sí es sí. Sí. Pilar, ¿qué necesitas? Pilar, ¿estás aquí? ¿Quieres cruzar, Pilar? No, no, no afecto mucho el móvil. Pilar, ¿necesitas cruzar? Sí. Ya te he visto. ¿Moriste aquí, Pilar? ¿Antonio se ha ido? Responde. ¿Antonio se ha ido? ¿Qué necesitáis? Vete. ¿Queréis que me vaya? ¿Por qué? ¿Por qué queréis que me vaya? ¿Por qué quieres que me vaya? Dímelo. No. Pilar, ¿quieres que me vaya tú? Despacio. ¿Quieres que vayamos despacio? ¿Había oído eso? Sí, yo sí. ¿Has sido yo? Ah, tú. Vale. ¿Pilar, estás aquí? Volando. Tuvo 500, Dios. Pilar, ¿qué necesitas? ¿Quieres que nos vayamos? Al dorsal. ¿Pero por qué quieres que me salga? No os preocupéis. ¿Nos vais a defender vosotros, los seres de luz que están aquí? Sí. ¿Están las casas aquí, no? Sí. No, de calor nada, mira. No, madre. Porque estás cogiendo tu energía. Quiero que dejéis a Fernando y no cogéis su energía. No cogerla. Así sea. Así será. Os doy las gracias por no coger la energía de Fernando. Por favor, dejadlo. Márchate, no me voy a marchar.
¿Quieres decirme por qué quieres que me marche? Salido. Pilar, ¿eres tú? Salido ellos, Salido. No, no, de nada, no, salido, Tienes a uno detrás, guapo. Me cago en mi padre. Oye, tienes a uno detrás. Me lo he dicho que tienes a uno detrás. Porque están cogiendo vuestra energía ahora. Por favor, os pido que no cojáis la energía de estas personas. Eli, ¿a vos a decir? Sí, Eli, aquí hay mucha gente. Vale, vamos a salirnos un momento fuera, ¿de acuerdo? Pilar, ¿estás aquí? ¿Solamente estáis dos? Había tres. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Fran? ¿Y quién más? ¿Por qué me paras el péndulo? ¿No quieres que hable con el péndulo? ¿Ahora? ¿Qué pasó en esta casa? ¿Está aquí Fran? Si está aquí Fran, que por favor me mueva el péndulo. Enrique, si estás aquí, muéveme el péndulo. Pilar, si estás aquí, muéveme el péndulo. Ninguno de los tres. Si hay una entidad oscura, muéveme el péndulo. No quiere. Me lo tiene parado completamente. ¿Por qué me lo paras? ¿Tienes clavada a estas? ¿Tienes retenidas a estas entidades? Hostia.